todos han escuchado alguna vez del creepypasta de alguna serie, juego, etc. Y como me gusta el tema, anduve buscando alguna historia que no hubiera leído o escuchado ya en Taringa o YouTube, y revolviendo por páginas de todo tipo encontré un capítulo de la serie My Little Pony que fue censurado. El título del capítulo era Party of One. Al buscar en el internet me enteré que era un capítulo de la primera temporada y que ya había sido difundido. Entonces, ¿cuál era el problema? Si mucha gente pone el episodio en distintas páginas, para que otras personas lo vean libremente, inclusive con distintos nombres, como por ejemplo, MLP0125 o también MLP25. Party of One, la página disponía de un video de este supuesto episodio censurado, y bueno, me ganó la curiosidad y traté de bajarlo, pero como estaba bastante protegido, no pude bajarlo con ningún programa que tenía a disposición. Lo que vi, de verdad no era lo que imaginaba y al no poder obtenerlo, solo me quedó memorizar el capítulo para contarlo aquí. El episodio tenía bastante más duración que uno corriente, empezaba como uno normal, pero omitiendo el opening de la serie y con menos brillo en el dibujo, como si fuera un poco más antiguo. Durante un momento pensé que se trataba de un capítulo normal, que solo tenía errores menores y que estaba perdiendo el tiempo, pero los cambios empezaron después de la fiesta de la mascota de Pinkie Pie. Pinkie Pie fue a invitar a las otras 5 personajes a otra fiesta al día siguiente, todas rechazaron la invitación de manera agresiva, poniendo las mismas excusas que en el capítulo que se difundió, y lo sé porque también lo vi para comparar. Al ver que nadie vendría, decide hacer la fiesta sola, invitando a sus verdaderos amigos, sus invitados imaginarios que se ven en el episodio difundido. A partir de este punto el audio tiene fallas, no muy grandes pero sí notorias, las voces se escuchaban como si hubieran mezclado y modulado voces de otros capítulos. Pinkie Pie, al ver su supuesta fiesta, rompe a llorar en un rincón de la habitación, diciendo que esto era lo peor que le pudiera haber pasado, que no entendía el porqué de que sus amigas se comportaran de esa manera. Para luego recuperarse de manera sorpresiva, se notaba que ya había perdido la cabeza por la expresión de su rostro. La fiesta continúa de la misma manera, ella sola, interactuando con sus imaginarios invitados, y con un peinado liso y una tonalidad de piel más grisácea. Luego Pinkie deja de hacer las voces de sus invitados y se acerca a ellos como si le susurraran algo. Después de algunas pausas raras, ella respondía: ¿Están seguros? ¿Creen que debería hacerlo? Si me lo dicen así, suena divertido. Y colocando una sonrisa demencial, termina diciendo: Sí, sí, es así, es una fiesta, será divertida, y lo mejor es que todas vendrán y podrán quedarse. En los días posteriores ocurren misteriosas desapariciones. La única sospecha sería Pinkie, porque cada vez que le preguntaban a Pinkie por las demás sonría de forma insana para así decirlo y decía una mentira. Es una broma que armamos juntas, y ella me dijo que sería divertido que tú también participaras, pero no se lo digas a las demás. Ella no desapareció, estuvo en mi casa diciendo que tenía una pista sobre Applejack, y me dio una nota. La primera víctima sería Applejack, luego Rainbow Dash, Fluttershy, Rarity hasta que ocurrió el turno de Twilips. Tienes razón, todo se arreglará, y ¿sabes qué? Te invito a mi casa, a una pequeña fiesta, algo simple, para no molestar a la gente que está preocupada ayudando a buscar a nuestras amigas, y así también nos levantamos un poco el ánimo, y bien, ¿qué dices? Twilip se lo pensó, pues para ser Pinkie, una fiesta sencilla y tranquila era tentador, y muy poco común en ella. Aceptó pensando que la oferta era solo porque estaba afectada por todo lo que estaba pasando. Las siguientes escenas fueron la caminata hasta la casa de Pinkie. Twilip seguía pensando cómo todo esto era posible, le buscaba la explicación por todos lados. Era de noche al llegar, todo parecía normal y tranquilo. Al parecer estamos solas, es una pena, ¿quieres algo de beber? ¿Ponche? ¿Té? Al momento, las fallas del video eran mayores, pero aún se podía ver y escuchar. Pinkie traía lo que parecía ser ponche. Al beberlo, Twilight empezó a alucinar. Se veían toda clase de imágenes, rostros que se deformaban en el movimiento, algunos recuerdos medio graciosos pero mal dibujados, lo que parecía ser el recorrido por algunas calles oscuras y luego oscuridad absoluta. Al abrir los ojos, Twilight se encontraba visiblemente mareada, en un cuarto con muy poca iluminación. Oh, no te cayó mal, solo que fue un poco fuerte para ti, porque a Applejack tuve que darle de beber varias veces, para que cayera.
Willit reaccionó de golpe, estaba sujeta al suelo con unos grilletes cortos fijos al suelo, y en la oscuridad se veía la sonrisa de Pinkie con toda claridad. Perdón, lo olvidaba, no puse la iluminación suficiente. Al iluminarse el cuarto hay una escena que me quedó en estado de shock al igual de Dudley, se vio todo, era un cuarto de color violeta oscuro, lleno de cuerpos de otros ponis, incluidos algunos guardias, se veía a Pinkie acercarse a Dudley. ¿Y qué te parece mi fiesta, no es genial? Oh, espera, mira aquí está Applejack, saluda a Applejack. Lo decía mientras señalaba al cuerpo de Applejack, estaba colgada de la parte más alta de una de las paredes por medio de lo que parecía un grillete bastante ancho, su cuello estaba comprimido a más no poder, le faltaba la mitad inferior de su cuerpo, y por los rasguños de la piel que le colgaba, esa parte faltante fue retirada a la fuerza y sin cirugía alguna, tenía las costillas fuera de su cuerpo, varios órganos casi tocando el suelo, se le había extirpado la lengua de la manera más cruel posible, pues tenía la mandíbula desencajada, los ojos eran vidriosos, y la mueca de lo que quedaba de su cara mostraba un enorme sufrimiento. Señalando luego a la pared, se veía a Rainbow Dash, la piel estaba estirada tanto como se podía, y tenía clavos puestos para que la piel se mantuviera así, su cabellera multicolor estaba de un rojo oscuro, esto porque se le habían arrancado las alas mientras estaba viva, la sangre de ese suceso terminó salpicando en las paredes hasta su cabeza y terminando finalmente en el suelo alrededor de ella, sus alas fueron colocadas delante de ella a una distancia muy corta como si se le diera la oportunidad de tratar de alcanzarlas, se le veía en la expresión que había perdido las esperanzas a salir de allí, estaba abierta desde el pecho hasta el suelo, lo cual facilitaba el trabajo de los clavos que la sostenían, pues la mayoría estaban ya oxidados. Después de que ya no quiso seguir con la fiesta, tuve que hacerla más abierta de lo que era, pues muchos de los clavos se estaban saliendo de su lugar y así ya no era divertido. Dwilight estaba con lágrimas en los ojos por todo lo que estaba viendo. Bueno, déjame ver, Rarity, está por allí. Señalando a un cuerpo en el fondo del salón, Rarity estaba sostenida por alambres provenientes del techo en una pieza móvil para maniquíes y otros desde el suelo colocados en sus patas traseras, estaba de espaldas a sus espectadoras, era la viva imagen de una marioneta, algunos alambres del techo estaban sueltos con trozos de piel, o de carne colgando de estos, el cuerpo de Rarity estaba muy malogrado, se podía ver la carne expuesta y en algunos puntos, los huesos, una brisa leve proveniente de algún lugar, hacía que el cuerpo colgado se moviera levemente, dándole un aspecto más tétrico a la imagen, frente a ella tenía tres grandes espejos, donde se podía ver la parte frontal en el reflejo, su rostro mostraba un dolor indescriptible, era obvio que estaba viva cuando se la colocó allí, y con los espejos el panorama era peor, la sangre era su maquillaje ahora y al fijarse bien, le faltaba el cuerno y su cabello. Alégrate por ella, así está mejor, es más participativa, debiste escuchar cómo gritaba de alegría al ponerla allí, los espejos los saqué de su casa, se los puse para que no se perdiera nada del juego y mira que aún estando así, sigue confeccionando ropa, mira esta linda prenda que hicimos juntas. El cabello de Rarity estaba alrededor de la cintura de Pinkie, y el cuerno era la hebilla que lo sostenía. Cuando Dwilight pregunta dónde está Fluttershy, la expresión de Pinkie cambió de sonriente a seria soltando algunas lágrimas. Fluttershy, bueno, a ella, no le pude hacer mucho, sentí pena por ella, era más delicada, cuando despertó, rompió a llorar, a suplicar que la dejara, pero no podía hacer eso, ¿verdad? Decidí hacer algo diferente con ella, murió lentamente, eso sí, y me encargué de que no volviera a llorar otra vez, la vez. Está allí sentada. Señalando una parte de la habitación, se podía ver el cuerpo de Fluttershy, embalsamado, pero sentada, sosteniendo lo que parecía ser una taza con su respectivo plato, desde los ojos hacia arriba los tenía tapados con algo parecido a vendas pero de color negro, y en la cara tenía una amplia sonrisa, claramente hecha a la fuerza, y las mejillas tenía rastros de sangre, parece que había llorado una última vez, pero desde lejos se notaba que era el único cuerpo que estaba en buen estado y con pocos signos de violencia. Corriendo hasta una especie de baúl, sacó una bufanda de bisón, hecha con la cabellera de Fluttershy. Y mira lo que me dio. ¿No es hermosa? Dwilight, completamente aterrorizada, trataba de soltarse como podía, solo lograba lastimarse, se veían las heridas hechas con los grilletes, llena de terror, lloraba y gritaba pidiendo ayuda, pero Pinkie le da una bofetada. Deberías dejar de gritar, nadie que no esté invitado va a aparecer, es una fiesta privada por si no lo notaste.
Dwilik, con lágrimas en los ojos y con sangre en la boca por la cachetada, le pregunta por qué está haciendo esta atrocidad y Pinkie le responde con una expresión muy enojada. Bueno, yo solo quería pasar tiempo y divertirme con mis amigas, pero ustedes se negaron, me rechazaron de una manera muy grosera, no me gustó que rechazaran la invitación, por lo que las volví a invitar y mira, ahora estamos todas juntas, y así nos vamos a quedar. Dwilik seguía intentando soltarse, pero al levantar la vista tenía a Pinkie frente a su rostro. Oye, ¿sabes qué? Me gustan tus ojos, son muy bonitos. Sacó de la nada algo puntiagudo, y antes de ver cómo se lo enterraba en las órbitas, todo quedó en negro. Me quedé en estado de shock y de un momento, para pensarlo decidí continuar a ver el video. Quiero saber en qué termina. Lo que sigue es como la princesa Celestia sería brutalmente asesinada, que decidí omitir esa parte. La imagen volvía a fallar de manera más continua, al final de todo se ve a Pinkie mirando de frente a la cámara, y empezando a hablar con el supuesto público que hubiera estado viendo el video, sus ojos eran negros y sus pupilas de un rojo intenso, una mirada seria al principio, pero luego de mirar durante unos instantes, se puso a sonreír, la sonrisa era maníaca y digna del peor asesino serial, y antes de acabar todo ella dijo: ahora debo contarles algo, si has escuchado esta historia, la historia de la fiesta más divertida que hice, es porque estás invitado a ella. Ven, ahora vamos a jugar juntos. Después de ver el video me quedó bastante claro por qué lo censuraron, habría perturbado a casi cualquiera que lo hubiera visto, en especial el público infantil. La página decía que Hasbro retiró el capítulo tal y como estaba, se le dejó el nombre para dificultar su búsqueda en la internet, reemplazaron el capítulo por otro, decían también que la gente que formó parte de la creación del episodio, fueron enviados a una institución mental. Al terminar de ver el video por enésima vez para contarlo tal cual era, volví a intentar descargar el video, pero nada servía, ni el Downloader, el IDM, el Atube Capture, nada, solo llegué a copiar la dirección de la página donde estaba el video. Unos días después, conseguí otros programas para volverlo a intentar, pero el video, así como la información relacionada a este, desapareció, la página hasta donde sé sigue existiendo, busqué y rebusqué de nuevo, todo fue en vano, entré en los fandom de la serie para ver si alguien más sabía algo sobre ese capítulo, y sorpresivamente me encuentro con dibujos de Pinkie Pie con el pelo liso y la misma mirada del final del episodio, allí supe que los fans la llaman Pinkamena, debo suponer que alguien más también vio el video pero solo decidió dibujar a Pinkamena, además de eso, nada, absolutamente nada, decidí dejarles el enlace abajo en un blog de notas que tiene la dirección del video, pues me preocupaba que al verse la dirección, mi post sea borrado, o se borre el enlace. El blog de notas es para que, el que quiera, lo busque, y si encuentra el video, lo intente bajar y ver si así se puede demostrar esta historia.